Ahí ven el video completo. Saludos. Aquí les voy a dar otro pequeño tutorial de cómo hacer una mufa dentro de un castillo. Aquí está un castillo de varillas armado y un Armex, un castillo de Armex. Este castillo de Armex tiene 10 de angosto por 25 de ancho. 10 de angosto por 25 de ancho del Armex. Y el castillo tiene 10 por 17. Este es el castillo principal de la casa. Y al lado de este castillo pegué un Armex, porque aquí vamos a meter la mufa. Aquí tengo dos cachetes de tablas. Este cachete tiene 55 centímetros por 250. Igual este cachete tiene la misma medida. Aquí a la base de la mufa, la base del medidor, lo voy a poner 1,70 al eje, 1 metro con 70 centímetros al eje. Aquí va a ir la base. Esta tabla lo vamos a poner al lado de afuera, al lado de la calle. Y aquí está otro cachete, otra tabla. Aquí este, la caja centro de carga, lo voy a poner a 1,50, 1,50 el eje. Igual a la orilla de este, 35 centímetros del eje. Así, así va a ir la tabla, la centro de carga. Así va a ir el centro de carga, 1,50 al eje por 35 de la orilla al eje de centro de carga. ¿Por qué 35? Porque de aquí, de la orilla de la cadena donde va a estar terminado el castillo, metí 35 para que quede al centro del Armex, para que el centro de carga quede al centro del Armex, tanto la base del medidor. Metí 35 centímetros. Y aquí vamos a asegurar la base y voy a asegurar el centro de carga. Siempre el tubo antes de ponerla, asegurar la base, checar si entra la rosca de la base al tubo. Hay que engrasar aquí para a la rosca para que entre fácil. Bueno, este ya lo probé que sí entra, ya lo engrasé. Aquí usé afloja todo para que entrara. Así, ya cuando está uno asegurado que entra, asegurarlo la base de la tabla. Aquí el centro de carga que voy a ocupar aquí es de 4 pastillas. 1, 2, 3, 4 pastillas. ¿Por qué de 4 pastillas? Porque aquí va a ser una sala aquí y arriba voy a hacer la segunda, para que una pastilla va a ocupar acá abajo de la sala y la otra pastilla en la segunda. Ya los otros, las dos pastillas lo vamos a escalar hacia allá, en las otras casitas que están ahí del mismo cliente, vamos a escalar para allá. Por eso aquí voy a ocupar una caja de 4 pastillas para asegurar la caja centro de carga. Tiene que ir así, aquí donde está
el fierro donde agarra la pastilla va hacia arriba. Así. Y también la base del medidor va a ir así. Aquí vienen unas letras hecho en México. Las letras siempre va hacia arriba, así. Aquí les voy a mostrar las herramientas que voy a ocupar. Martillo, la pinza, amarrador, plomo, taladro. Aquí vamos a iniciar. Aquí estoy poniendo unos clavos en la esquina del interior, donde va a estar centro de carga, para que de ahí voy a poner unos alambres. Aquí ya estoy poniendo unos alambres al clavo. Tengo que dar 2 a 3 vueltas, apretarlo con la pinza. Ya que esté apretado con la pinza, lo sumo los clavos, de ahí le paso los alambres a los agujeros que tiene centro de carga. De ahí con la pinza lo voy a apretar. Lo estoy apretando con la pinza, queda bien apretado. Aquí ya quedó centro de carga. Igual voy a hacer con la base de medidor, donde están los hoyos donde va a entrar el tubo. Ahí voy a poner los clavos cada lado. Aquí ya puse los clavos, ahora voy a poner los alambres. Aquí estoy poniendo los alambres ya con la pinza. Voy a dar 2 a 3 vueltas, de ahí sumo los clavos. Aquí ya estoy sumiendo todos los clavos. Aquí en la base de medidor puse 6 clavos, 6 alambritos. Aquí ya aseguré la base del medidor, ya quedó firme la base del medidor y la caja centro de carga ya quedó firme también. Antes de poner la tabla a donde va a ir, hacer los agujeros acá donde va a ir las mangueras. Aquí vamos a sacar 4 mangueras para la salida y aquí voy a abrir este agujero para la entrada. Aquí vamos a empezar a parar las tablas. Aquí estoy planeando a la orilla de tabla para que quede bien plomeado, quede derecho. Aquí ahí ya lo plomeé, ahora lo voy a segurar con los clavos. Voy a poner unos clavos en la orilla para que no se mueva, para que quede firme. Aquí voy a bajar el tubo para la base de medidor. Aquí lo voy a asegurar, lo voy a enroscar bien con la base. Aquí ya estoy asegurando el tubo ya. Pero para que quede bien, me subí arriba de la barda para girarlo bien, para que quede bien enroscado. Aquí estoy girando el tubo.
Ahí ya quedó enroscado el tubo con la base. Aquí estoy centrando bien el tubo para que quede derecho. Ahí ya quedó el tubo. Ahora acá abajo estoy renovando con un cincel y marro donde va a pasar la manguera para el cable de la varilla de la tierra física. Aquí ya medí la manguera con una navaja, estoy cortando manguera. Lo corté aproximadamente 2 metros la manguera. Aquí la estoy poniendo tapón de papel para a la hora de colado no entre revoltura la manguera. Aquí ya saqué la manguera de atrás, saqué como 20 centímetros. Y aquí lo voy a conectar a la base del medidor. Antes de asegurar la manguera, poner tapón de papel en la punta para que a la hora de colado no se llena de revoltura dentro de la manguera. Aquí le estoy poniendo el tapón de papel. Ahora lo voy a asegurar con unos alambritos. Aquí ya lo estoy asegurando la manguera con unos alambritos. Que quede bien asegurada la manguera para que a la hora de estar colando el castillo no se esponja. Aquí en la base de medidor estoy abriendo un agujero para la manguera que va a venir al centro de carga con un amarrador y el martillo. Hacer el agujero cuidadosamente. Aquí lo voy a cortar un pedazo aproximadamente como de 40 centímetros. Aquí lo voy a conectar a la base del medidor. Aquí lo conecté a la manguera. Ahora voy a medir. La altura es de 1.40 donde va a ir abajo del centro de carga. Tengo que quitar un anillo del Armex. Ahí ya corté el anillo de Armex. Ahora voy a parar el cachete o la tabla. Aquí estoy renovando donde va a pasar 4 mangueras. De las mangueras que van a estar salido abajo del centro de carga. Aquí ya corté 4 mangueras de 70 centímetros. Aquí lo estoy conectando al centro de carga. Ahí están las 4 mangueras. Aquí lo aseguré con un alambrito, los 4 juntos, para que no tenga movimiento. Tengo listo la base de medidor. Aquí ya está el tubo de pulgada y cuarto para la bajada. Esta manguera que sale de la base, que va hacia abajo, adentro de esta manguera va a ir los cables de la varilla de la tierra física. Adentro de la manguera va a ir los cables de la varilla de tierra física. Y esta manguera lo vamos a conectar al centro de carga. Este centro de carga es de 4 pastillas, por eso saqué 4 salidas, uno para acá del aquí de la sala y otro para la segunda, y el otro 2 para allá, para los 2 cuartos de aquel lado, para la habitación ahí donde vive el cliente. Aquí están las 4 mangueras. Ahora esta tapa lo voy a pegar aquí y voy a conectar esta manguera es que va a venir del medidor hacia el centro de carga, para que se va a alimentar aquí centro de carga. Aquí lo voy a poner la tapa ya.
Igual en esta tabla o en esta tapa lo voy a plomear bien para que quede bien plomeado, bien derecho. Aquí estoy conectando la manguera que viene de la base de medidor hacia el centro de carga. Así quedó la base y el centro de carga. Ahí está, así quedaron las mangueras. Aquí con un taladro estoy haciendo los agujeros donde voy a pasar los alambres para amarrar la columna. Los agujeros que hice ahí van a pasar los alambres. Ahora con unos pedazos de polines de 70 centímetros lo voy a clavar encima de los barrotes o encima de duela que ya está clavada la tabla. Ahí voy a poner los polines. Hay que escoger el lado más o menos derecho que vaya pegado a la tabla. Aquí ya quedaron listos los polines. Ahora aquí voy a empezar a meter los torsales de alambre. Los torsales de alambre lo corté de 40 centímetros de 4 hilos. Aquí estoy metiendo los torsales. Ahí ya metí los torsales. Aquí ya estoy empezando a dar unas vueltas a los torsales que ya lo metí. Aquí tengo los alambres para meter aquí enfrente donde está la tapa. Los torsales lo meto como la forma de un X para que así aprieta mejor. Ahí ya metí los alambres. Aquí voy a empezar a amarrar con la ayuda de un martillo. Voy a apretar los torsales. Aquí ya estoy amarrando. Aquí ya terminamos de colar la muja. Mañana temprano lo vamos a desimbrar para que vean cómo va a quedar. Así quedó la muja ya colado, ya terminado. Así quedó la base del medidor. Aquí está la manguera para el cable del
de la varilla de la tierra física hasta la manguera. Aquí está el centro de carga. Este centro de carga va a llevar 4 pastillas, 1, 2, 3, 4. Aquí están 4 mangueras, 4 salidas, porque son 4 pastillas, aquí hay 4 salidas. Esta manguera viene de la base del medidor hacia el centro de carga. Así es, amigos, ahí les invito a todos ustedes que no han suscrito en mi canal, les invito a que se suscriban. Ahí regálenme un like, ahí comenten cualquier cosa. Saludos.